Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escena terrible después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Vestidos por ti.
poder fija en la caridad. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hojas. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios de hoja de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Vestidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les reveló el secreto.
Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Lloro en la presencia de luz
mía soy yo, lloro en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el otoño de Jerusalén. Para y conoceré la verdad, la verdad.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en nuestro tiempo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este gran privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos ofreces acercarnos a ti para comer el alimento espiritual a su debido tiempo, Padre. El mensaje de la hora, Apocalipsis 17, ha entrado en la escena, Señor, en este último tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, en cada época, en cada tiempo y sazón, tú enviaste un mensaje, Señor, de la misma manera en este último tiempo tú nos has enviado para nosotros, Señor. Aparte de eso, tú nos enviaste, Señor, la unción del águila, Señor, para que podamos captar, volar a las alturas que no puede volar ningún buitre, ningún gallinazo, nada, oh Padre, sino el águila, por su constitución y su naturaleza, él vuela sobrepasando toda atmósfera, Señor. Esa es tu palabra, ese es tu mensaje, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes que tú nos dejaste a través de nuestro profeta Elías, Señor, y cumplir de esa manera la promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, oh Padre amado, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde, los hermanos y hermanas también te decimos, Señor, bendice grandemente al alma, al corazón, Señor, para que esta lectura sea entendible y que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este mensaje titulado Como el águila excita. Este glorioso mensaje está predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Voy a continuar en los primeros párrafos, perdón, en los párrafos 46. Dice, después de un tiempo, vienen los huevos, salen los aguiluchos, y ella baja, y ella y papá águila, y ellos alimentan a todos sus polluelos hasta que ellos llegan a ser de un buen tamaño. Entonces, cuando ellos llegan a un cierto tamaño, ahora, la mamá águila va a estar segura que esos aguiluchos de ninguna manera vayan a ser como las gallinas. Correcto. Ella no quiere que estén ligados a la tierra. Ellos son águilas, y ella sabe que son águilas. De esa manera lo hace Jehová águila. Él no nos quiere como gallinas, gallinas de corral. Él quiere que seamos aguiluchos allá en el cielo. La naturaleza de nosotros es de estar allá arriba en donde somos libres. ¿A quién el Hijo ha hecho libre? Es verdaderamente libre. Allá los quiere allá arriba. Párrafo 47. Así que en unos cuantos días, los he observado en muchas ocasiones, unos cuantos días antes que llegue el tiempo de la agitación del nido, la madre águila se sube allá al lado de ese nido. Yo me he acostado allí muchas veces en el sol cálido observándolos y llorar como un bebé. Ver a esa grande águila madre, ellos son grandes. La madre águila es más grande que el padre águila. Algunas de ellas, con sus alas extendidas de punta a punta, miden 14 pies, 4.2 metros. Y ella se sube allá, camina pavoneándose sobre ese nido de esa manera. Y ella se acerca a estos polluelos. Ella extiende sus enormes alas y grita. Y cuando ella grita, algunas veces los aguichuelos caen en sus espaldas. Ella quiere que ellos hagan eso. Eso es lo que ella quiere que ellos hagan. Entonces ellos se levantan y ella grita porque ella los está instruyendo a su voz. Y mis ovejas conocen mi voz. Ella quiere que ellos sepan lo que es cuando llega el tiempo de gritar. Y ella está gritando, ¡oh, hermanos! Yo quiero que ustedes capten todo, cada tono de mi voz. Ella dice, porque hay muchas aves que se alimentan de carroña.
Yo quiero que ustedes sepan que son águilas y yo quiero que ustedes conozcan la voz de águila. Amén, aleluya. Yo quiero que ustedes sepan cómo es el sonido de un águila. Y luego ella extiende sus grandes alas, dice, miren, aquí me estoy preparando para darle su primer vuelo a solas. Pero primero quiero que ustedes miren cuán grande soy yo. Oh, cuán dulce es. Quizás algunas veces las enfermedades nos encaman. Quizás algo más para que podamos mirar hacia arriba y tomar esas dos grandes alas de Jehová, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y decir, ¡cuán grande eres tú! ¡Cuán grande eres tú, Señor! Párrafo 48. Oh, a ella le gusta presumirles. Miren aquí cuán fuerte soy yo. Ella grita. Esta es mi voz. ¿Y cómo entonces pudieran decir un predicador que esa águila no grita lo mismo cada día, cada vez que grita? Seguro, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Antiguo Testamento dice, yo soy Jehová, yo abrí el Mar Rojo, yo saqué a los jóvenes hebreos del horno del fuego ardiendo, yo soy el que resucitó al Hijo de Dios, aleluya, yo soy el que envié el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Mirando sus grandes alas, ¿no les gusta ver eso? ¿No les emociona su corazón? Esos aguiluchos dicen, oh mamá, seguramente que confiamos en ti. Tú eres poderosa y grande. Párrafo 49. Vayan afuera alguna noche y miren al sistema solar. Hace algún tiempo me llevaron al Monte Palomar. Y allí, a través de un telescopio, uno podía ver en el espacio hasta 120 millones de años luz. ¡Calcúlenlo! ¿Cuántas millas son? ¿Cuán rápido viaja la luz? Y 120 millones de años luz. Y más allá de eso, todavía había lunas y estrellas y mundos. ¡Cuán grande eres tú! ¡Cuán grande eres tú! Párrafo 50. Estos aguiluchos la empezaron a mirar. ¡Cuán grande eres tú! Aquí está una flor. Se murió, regresó a la tierra. Pero allí sale otra vez. ¡Cuán grande eres tú! Como un pobre hombre aquí postrado por el cáncer, solo una sombra de él y se hizo una oración por él. Y luego uno lo ve como un hombre fornido con su rostro rosado. ¡Cuán grande eres tú! ¡Cuán grande eres tú! Ver a una mujercita en la calle allá afuera que no es digna de que ni siquiera los perros la miren, pero deje que el poder de Dios capte su atención una sola vez y ella gritará, ¡cuán grande eres tú! Ella se despojará de todo peso y del pecado que la asedia. Cuando menos pienso uno, ella es una persona de apariencia santa. Ella está allá con un folleto del Evangelio bajo su brazo haciendo algo. Dejen que esa contrabandista de licor allá en la esquina, ese hombre vil, dejen que en una ocasión él mire hacia arriba y vea, ¡cuán grande eres tú! Obsérvenlo para ver su whisky, para beber y de fumar sus cigarrillos y cigarrillos, parar de decir sus mentiras y demás. Y saldrá a la calle con una Biblia en su mano testificando para la gloria de Dios, ¡cuán grande eres tú! Dejen que Dios despliegue ese Nuevo y Antiguo Testamento delante de ustedes una sola vez. Miren a través de sus páginas y vean lo que es. Ustedes oirán una voz gritando que viene de allí diciendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que yo hice por ellos, yo haré por ustedes. Yo soy el mismo. Yo soy Jehová. Yo no cambio. Yo me siento muy religioso en estos momentos. ¡Oh, hermanos! ¡Cuán bien sé que es la verdad! Párrafo 51. Ahora la madre está determinada a que esos aguiluchos no vayan a ser gallinas. Pero ella está determinada a que ellos no lo sean. ¿Saben ustedes lo que ella hace entonces? Después de que ella camina pavoneándose de un lado al otro en el nido y se despliega, ella dice, miren aquí, cariñitos, cuán grande soy. Vean aquí. Ustedes tienen que confiar en mí. Yo los voy a llevar a ustedes a una parte en donde tendrán que confiar en mí. ¿Cómo sé yo si Dios no ha enviado a estas personas enfermas aquí esta tarde de la misma manera? Las ha puesto en un lugar en donde el doctor, ustedes dicen, yo soy un cristiano, hermano Branham, yo sé eso y yo tengo el Espíritu Santo y aquí estoy sufriendo.
¿Cómo saben ustedes si Jehová sencillamente no está tratando de hacerlos que miren a las alas y que vean cuán grande es Él? ¡Cuán grande yo soy! Yo voy a hacer algo por ustedes, que tendrán que confiar en mí. Ahí lo tienen. Pero yo quiero que ustedes primero sepan en qué están confiando. ¿Ven mis grandes alas? Párrafo 52. Entonces, después de unos cuantos días, ¿saben ustedes lo que hace esa madre? Mientras ese nido esté blando, esos aguiluchos no quieren dejarlo. Correcto. ¿Saben ustedes lo que hace ella? Ella entonces se mete allí y con su pico rasga toditita esa piel y la saca de allí y la echa fuera del nido. Ella está determinada a que ellos no se acostumbren al mundo. Correcto. Eso es lo que Dios hace algunas veces. Oh, ustedes piensan tocante a todo grande y todo de ostentoso y todo. No busquen eso. Bueno, ustedes están a 1 millón de millas de Pentecostés. La gente de Pentecostés no buscó cosas fáciles. Ellos vendieron lo que ellos tenían y se lo dieron a los pobres y salieron solo con Cristo. Y hoy en día tenemos que ser dueños de una flota de Cadillac antes que seamos espirituales. ¿Qué ha sucedido? Algo está mal en alguna parte. Párrafo 53. Yo, déjeme tomar el camino con los pocos despreciados del Señor. Yo he empezado con Jesús. Señor, llévame hasta el fin, bajo cualquier circunstancia. La gente le tiene miedo al nuevo nacimiento. Eso es lo que pasa. Ellos tienen miedo de nacer de nuevo. Cualquiera sabe que cualquier nacimiento, a mí no me importa en dónde sea, es un desorden sucio. Si es en una pocilga, o si es en un pajar, o si es en un cuarto rosa decorado de hospital, un nacimiento es un desorden sucio. Y la gente no quiere ensuciarse. Pero yo les estoy diciendo, yo no quiero encontrar a Dios basado en mis requisitos. Yo quiero encontrar el nuevo nacimiento basado en el requisito de Dios. A mí no me importa si tenga que llorar, chillar, hablar en lengua, lo que tenga que hacer. A mí no me importa cuántos vecinos hablen de mí. ¡Déjeme nacer de nuevo! A mí no me importa qué clase de requisito. Y yo, 54, si yo tengo que destruir toda la reputación, yo no tengo ninguna de todas maneras. Esa es una cosa que yo no tuve que dejar. Yo no tenía prestigio o reputación. Yo solo era un montañés para empezar. Así que yo no tenía nada. Pero a mí no me importa lo que sea. Yo estoy listo para perder cualquier cosa y llegar a ser un necio para la causa del reino de Dios. Si ustedes me van a llamar un santo rodador o un espiritista o un demonio o uno que adivina el pensamiento, a mí no me importa lo que ellos digan. Yo quiero a Jesús. Ese es mi objetivo principal. ¿Qué requisito sea? A mí no me importa. Yo quiero encontrarlo a Él basado en sus requisitos, no basado en lo que yo pienso que está correcto o lo que alguien dice que es correcto. Yo lo quiero en lo que Dios dice que está correcto. Eso está correcto. Si Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo quiero verlo a Él en ese requisito. Si yo tengo que predicarle a un montón de postes y comer galletas saladas y beber agua del río, y todavía quiero el Evangelio, yo quiero a Cristo en el requisito que Cristo vendrá. Párrafo 55, por último. Ella entra allí y echa afuera toda esa blandura. Cada vez que esos pequeños aguiluchos empiezan a sentarse en tranquilidad, allí está una zarza, es algo espinosa. Ella, eso es lo que él dejar el diablo mientras ellos estén. ¿O fuiste salvo anoche? Sí, ajá, sí, sí, fui, eso es. Oh, yo estoy tan contento por eso. Pero empiece usted a vivir la vida sin rodeos, ellos le dirán, santo rodador tal y tal. Oh, ya veo con qué grupo estás tú. Ven, él los deja que se pinchen de vez en cuando. Él no quiere que ustedes se acostumbren a este mundo. Ven ustedes, él quiere que ustedes obtengan. La madre no quiere que esas gallinas, mejor dicho, que esas águilas alguna vez lleguen a ser gallinas. Ella quiere que salgan de ese nido. No importa si están en la roca o en donde estén, ella tiene algo mejor para ellos. Dios tiene algo mejor para la iglesia. No solo se pueden Yo soy un pentecostal. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Como el águila que excita, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, como el águila que excita, predicado el 3 de abril del año 1960. Párrafo 56. Alguien dijo en una ocasión, dijo hermano Branham, un anciano allá en Arkansas, él había sido sanado. Al día siguiente, él andaba caminando alrededor con sus muletas. Él había estado vendiendo lápices en la calle por años y años, caminando por todos lados con un letrero grande. Yo ya no las necesito desde que Jesús vino a mí. Andaba por todos lados. Y esa noche él estaba parado en la audiencia. Y igual a esta, en el Auditorio Memorial Robinson, en Líder Ron. Y él dijo, espere un momento, hermano Branham. Cuando yo estaba predicando, él dijo, espere un momento. ¿Sabe qué? Cuando usted predica, él era un nazareno. Él dijo, ¿sabe qué? Usted predica igual que un nazareno. Y luego me fijé que la mayoría de la gente aquí es pentecostal. Y ahora alguien me dice que usted es un bautista. Yo no lo entiendo. Oh, yo dije, eso es fácil. Yo soy un pentecostal nazareno bautista. Eso es exactamente. Sí, señor. 57. Oh, hermano, esas marcas. Yo solía sentarme allá cuando llevábamos el ganado a las montañas, con mi pierna anclada en la perilla de la silla allí, y observaba a ese guardabosque, observando ese ganado pasando. El nuestro tenía la marca trípode. El del señor Grimes estaba allí con la marca de diamante con la barra T. Muchas de ellas con diferentes barras y diferentes marcas pasaron. El guardabosque no le prestaba mucha atención a la marca. Él observaba la cédula de sangre. Amén. Eso es lo que Dios va a observar. Él está observando la cédula de sangre. A él no le importa qué marca tenga usted. ¿Por qué? Nada podía entrar a ese pastizal sino un Hereford de pura sangre. 58. Y nada puede entrar por las puertas del cielo sino uno nacido de nuevo por medio de la sangre de Jesucristo. A mí no me importa qué haga usted, cuán intelectual sea usted, o cuán buen predicador sea usted, o cuán buen miembro de iglesia sea usted. A menos que usted sea nacido por medio de la sangre de Jesucristo, con una cédula de sangre sobre usted, usted nunca entrará. Eso es sencillamente todo el asunto. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré de ti. Eso es todo. Él le permitirá entrar cuando la cédula de sangre esté correcta. Dios observará la sangre de su propio hijo sobre la iglesia. Amén. 59. Esta madre águila, ella vigila a esos aguiluchos. Oh, cada vez ellos no se pueden asentar. Solo hay espinas, 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 simplemente por todas partes. Ahora, hay algo más que se necesita hacer con esa iglesia pentecostal en ese nido, para que ellos no estén confinados al nido. Eso está bien. Ahora, yo no estoy hablando en contra de estas organizaciones ahora. No vayan a pensar eso. Pero yo estoy tratando de decir, no permitan que solo eso sea el punto de parada. Ustedes son amables. A mí me gustan las organizaciones. Yo pertenezco a cada una de ellas, ¿ven? Seguro que sí. Sí, señor. Yo nací en ella. Cada una de ellas que existen en la iglesia, yo nací allí. Pero no paren allí en eso. No paren allí en esa organización. Continúen adelante con Dios hasta que ustedes empiecen a volar solos allá. 60. Ahora,
cuando menos piensa, cuando la madre ha decidido, entonces ella les va a dar a sus hijos una pequeña experiencia. Ahora, ellos se han unido a la iglesia y todo está bien, pero se empiezan a pinchar. Hay algo mal. Entonces la madre llega allí frente al nido un día. Ella examina a esos polluelos. Hay muchas plumas sueltas en ellos. Ella sabe que si lleva a esos polluelos arriba en ese viento con esas plumas sueltas, ellos se quebrarán su cuello. Y yo les digo a ustedes, si la iglesia pentecostal no recibe una buena limpieza, ella también se va a quebrar su cuello. Ustedes solo recuerden eso. Hay muchas plumas sueltas. Eso es lo que pasa. Párrafo 61. ¿Saben ustedes lo que hace ella? Ella se sube al nido y con sus grandes alas empiezan a abanicarlos de esa manera. Oh, ustedes nunca antes han estado en esta situación. Al grado que ustedes se dan cuenta, las plumas sueltas vuelan por todas partes cuando ese viento recio que sopla empiece a pasar a través de las plumas de esos polluelos. Yo les digo, la iglesia necesita una sacudida de nido hoy en día, con un viento recio que sople, para sacar todo el mundo de la iglesia pentecostal, para que podamos volar solos. Necesitamos otro antiguo avivamiento del Evangelio, del Espíritu Santo, nacido y enviado de Dios. Eso es exactamente correcto. Nosotros no necesitamos un nuevo presidente. Nosotros tenemos uno, un buenazo. No necesitamos un nuevo alcalde de la ciudad, lo que sea. Eso no, esos son sus asuntos. Pero lo que nosotros necesitamos como ministros es predicar el evangelio y regresar otra vez a la iglesia a Pentecostés. Regresarle otra vez a una experiencia de águila. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es el, solo, ustedes no quieren ser gallinas. Ustedes son águilas. Ustedes tienen que comer alimento de águila. Amén. 62. Y allí estaba ella, tumbando todas esas viejas plumitas. Porque si ella no lo hace, si a ellos no les quedan las plumas suficientes como para emprender el vuelo, ella no los llevará hasta que todas esas plumitas de bebé se les vuelen. Entonces ella sube allí y grita. Ella entonces está lista para darles una experiencia. Ella extiende sus grandes alas de 14 pies, 4.2 metros, de esa manera. Esos aguiluchos se agarran y se suben. Y ella entonces les está hablando, porque ellos han oído su voz. Ellos saben que deben confiar en ella. ¿Cómo? Ella dice, miren, niños, yo los voy a llevar para que vuelen solos. Cada uno va y con su pequeña pata se agarra de la ala. Pone su pequeño pico en una de esas plumas. Bueno, no la puede sacar. Sostendrá 50 aguiluchos por el poder de esa pluma en su ala. Y se agarra de la pluma de esa manera. Y la madre levanta sus alas de esa manera y vuela de la roca. Ahí va ella, subiendo, hasta que ella se remonta muy alto en el cielo, muy alto. Esos polluelos nunca han estado allá antes. Oh, ellos están teniendo un momento maravilloso. 63. Cuando menos se piensa, ¿saben ustedes lo que hace ella? Se voltea completamente al revés y se los sacude de ella, arrojando a cada uno de ellos. Ellos son águilas. Ellos deberían saber cómo volar. Eso es exactamente correcto. Se los sacude de ella, arrojándolos. Bueno, algunos de esos polluelos, ella grita, muy bien, niños, ustedes son águilas, vuelen.
Mientras ustedes digan, bueno, yo pertenezco a esta iglesia, yo le digo, yo no sé tocante a eso, ustedes nunca volarán, hermanos, correcto. Ustedes necesitan ser sacudidos y arrojados una vez en el aire. Esos pequeños aguiluchos empiezan a volar. Ella grita, muevan sus alas, niños. Solo continúen moviendo su pequeña fe para arriba y para abajo. Ustedes están lo suficientemente alto ahorita como para no tocar la tierra. ¿Saben qué? Luego lo que ella hace, ella vuela a un lado como una saeta para vigilarlos. Ella vuela allá alrededor y ahí están ellos, exactamente como en un avivamiento pentecostal, solo patas arriba y uno sobre el otro, solo aleteando con todo lo que ellos pueden. A ellos no les importa. Ellos tienen confianza suprema en su mamita que está allí vigilándolos. ¿Qué debería hacer la iglesia? 64. Si uno de esos aguiluchos se sale de balance, ella vuela abajo con esas grandes alas y lo recoge y se lo lleva otra vez en la gracia. Miren, eso no es la enseñanza bautista, eso es la Biblia. Así que lo toma de nuevo, lo sacude otra vez, arrojándolo de ella, le permite empezar de nuevo. Amén. Esas águilas tienen confianza en su madre, confianza suprema, que esa madre los ayudará y los tomará otra vez. Los lleva en las alas de un águila y los lleva allá arriba y los sacude de ella otra vez, arrojándolos, les permite empezar otra vez. Sí, sí, si yo caigo o si yo fallo, permite levantarme e intentar otra vez. Oh, Señor. Inténtelo otra vez. Dios los levantará de nuevo, los llevará allá y se los sacudirá de él otra vez, arrojándolos. Traten de balancearse ustedes mismos y solo continúen adelante. Solo manténganse aleteando hasta que aprendan a volar. Oh, hermanos, la pobre gallina no sabe nada tocante a eso. Ella no sabe una sola cosa tocante a eso, porque nunca ha estado allá arriba. Ninguno de sus ancestros han estado allá arriba. Todo lo que sabe es unirse a la iglesia y sentarse en el corral. Ella no sabe mucho al respecto. 65. En una ocasión, un hombre puso a una gallina a empollar y él no podía encontrar suficientes huevos. Así que él encontró un nido de águila y escaló y tomó el huevo de águila y lo puso debajo de la gallina. Y cuando ese montón empolló esa nidada, esa águila era una avecita que se miraba rara en comparación al resto de esas gallinas. Es más o menos de la manera que salen, uno de cada nidada. Es más o menos de la manera que sucede. Eso es verdad. Y allí estaba él, una avecita que se miraba rara. Él no podía entender el cloqueo de la gallina. La gallina allá afuera en los montones de estiércol y en el corral. Vamos a tener una cena social esta noche. Nosotros vamos a hacer todo esto. De esa manera, cloc, 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 cloc. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. Cloc, 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 comiendo esas cosas sucias de fiestas, de bunco y juegos, y de quitarse la ropa y todo como eso, televisiones y toda esa clase de tontería. Esa avecita era un águila. Eso no cuadraba con él. Lo hacía vomitar al olerlo. Y él decía, ¡qué cosa! Yo nunca soportaré eso. Caminando por allí, ¡qué cosa! Él era una avecita que se miraba rara. Ella decía, oh, ven, cariño, vamos a tener una grande fiesta esta noche y vamos a... Él no quería nada de esas cosas. Él caminaba por allí y pensaba, bueno, yo soy como el pato que se mira raro aquí.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Como el águila que excita. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Continuamos. Hermana Di, Dios le bendiga en los párrafos 66 al 75. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Como el águila que excita. Párrafo 66. Y yo le digo una cosa, hermano. Cuando un hombre es nacido para ser un hijo de Dios, los credos y denominaciones nunca lo satisfarán a él. No, señor. Las cosas del mundo, juegos de baloncesto y fiestas y juegos de bunco y toda esa clase de entretenimientos que las iglesias modernas tienen hoy en nuestro día. Con razón ellas lo han contristado. ¿Dónde está Dios? Ellas han contristado a Dios, apartándolo de ellas. Eso es exactamente correcto. Sí, señor. A las gallinas les gusta esa clase de cosas, pero a las águilas no. Eso no es alimento de águila. 67. Él caminaba por allí, y qué cosa. Todo él, todas ellas, mirando para todos lados. Todas ellas corrían allí a ese lugar y solo ella sacaba raspando algunas cosas que se miraban de lo más sucio. Y ellas corrían allí y se las comían. Oh, ven, ven, únete con nosotros. Pero él es una persona separada. Sí, señor. Él no quería nada de esas cosas. No se miraban bien para él. No olían bien. No tenían la clase correcta de atmósfera en los alrededores de allí. A él no le gustaba eso en lo absoluto. Él dijo, no, no. 68. Y un día la madre águila vino buscándolo. Yo estoy tan contento que ella vino por mí. Ella voló por encima del corral. Miró allí abajo. Ella vio a su polluelo. Ella gritó. Ella dijo, cariño, tú no eres una gallina. Tú eres mío. Cuando él oyó esa voz, él miró hacia arriba. Eso sonaba bien. Su naturaleza era la de un águila. Su naturaleza, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él le contestó gritando. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si ustedes las aman, el amor de Dios no está en ustedes. Amén. Él dijo, eso suena bien. Cuando yo dé la vuelta volando otra vez, cariño, tú puedes brincar. La última cosa que tú tienes que hacer es mover tus alitas de fe. Te cargarán. ¿Cómo voy a salir de ello, mami? Solo mueve tus alas, eso es todo. Tú saldrás de allí. Solo toma tu fe y da un paso en ella. Empieza a aletear, porque tú eres un águila para empezar, seguro. Tú eres un águila para empezar. Aletea. 69. Ella estaba volando alrededor por encima. Tú te pareces a uno de los míos allá abajo en donde tú estás. El polluelo de un salto se puso de pie y brincó 4 o 5 veces. Ustedes saben, como que si estuviera palmeando sus manitas o alas de esta manera. Y cuando menos pensó, él se elevó de la tierra. Pero ¿saben ustedes lo que hizo él? Ese aguilucho se sentó justo arriba del poste en el gallinero, allí en medio de una grande denominación pentecostal. ¿Saben qué? La madre águila voló alrededor otra vez. Ella lo miró. Tenía puesto pantalones, cabello cortado, cara pintada. Dijo, cariño, pareces más como un sopilote pentecostal que una águila pentecostal. Tú vas a tener que lavarte un poquito más que eso, o yo ni siquiera puedo llevarte, ¿correcto? 70. No es mi intención herir sus sentimientos, pero yo quiero sacudir algo de ustedes. Déjeme decirle, hermano, lo que necesita la iglesia pentecostal es una limpieza desde el púlpito hasta las bancas. Eso es exactamente correcto. Despojando el peso. Con razón no podemos tener un avivamiento, comiendo las cosas de sopilote, quedándose en casa en la noche para ver algún programa favorito de televisión, en lugar de ir a un servicio de oración. Usando las mujeres usando esa ropa y los hombres bebiendo un pequeño trago social y contando chistes sucios y cosas entre uno y otro. ¿Qué quieren decir, hombres?
Dios nunca puede descender en una confusión de cosas como esas. 71. Ustedes pudieran tener las iglesias más grandes que hay en esta región. Ustedes pudieran tener más dinero de lo que alguna vez hayan tenido. Eso no tiene nada que ver con ello. Ustedes pudieran asociarse con lo que ustedes llaman un mejor grupo intelectual. Ustedes pudieran usar un traje mejor. Pero hermano, Dios quiere un corazón limpio y manos limpias. Él quiere una iglesia limpia. Entonces Él mismo puede mostrarse. Cuando Dios extiende sus grandes alas y muestra su poder, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el águila dice, sí, Señor, eso es lo que yo quiero. Yo estoy peleando por ello. Yo estoy llegando a ello. Seguro, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 72. Hermanos, ¿a dónde se fue nuestro tiempo? Me siento ahora como para predicar. Yo solo, pero nosotros solo, ¿a dónde? Oh, lo que necesita la iglesia pentecostal es una limpieza. Necesita una lavada, necesita una restregada, una santificación. Hermanos, ustedes no son del mundo. Ustedes no se moldeen conforme a otra gente. No traten de moldearse conforme a alguna estrella de cine. Ustedes son hijas de Dios. Ustedes son hijos de Dios. No traten de ser un Mac Dillon o alguien. No traten de ser un Playboy, Body, Ernie o cualquier, o cual sea su nombre, o alguno de esos hombres. Ustedes no son. No améis las cosas del mundo. Si ustedes aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Yo sé, hermano, que eso es nauseabundo, que les produce náusea. 73. Mi madrecita sureña solía decirme, todos nosotros niñitos veíamos el sábado en la noche, había una vieja tina grande de cedro y él echaba agua y les daba un baño a los niños. Y yo era el último de los 10. Yo era el último que me bañaba en la misma tina de agua, solo que la calentaba un poquito. Y luego mamá tomaba, nosotros éramos tan pobres, que nosotros ella tomaba las pieles de la carne para sacar la grasa de ellas, derritiéndola. No teníamos los medios para comprar manteca. Y así que ella sacaba la grasa de eso para hacer el pan de maíz. Y nosotros comíamos frijoles de carita, nabos y pan de maíz. 74. Y teníamos, nosotros contraíamos alergias y cosas. Y mamá, cada sábado en la noche, nos daba una dosis de aceite de ricino. Yo ni siquiera puedo soportar la cosa todavía al olerla. Cuando yo llegaba a ella, apretando mi nariz y decía, mamá, no, simplemente no puedo soportarlo. Ella me daba una buena respuesta. Decía, hijo, si no te hace que te sientas nauseabundo, no te hace nada de bien. De esa manera es con la predicación de esta palabra. Si no los hace que se sientan nauseabundos para que haga que su gastronomía espiritual empiece a funcionar, no les hará ningún bien. ¿Correcto? La palabra los hace ustedes libres, y libres en verdad. Corta las cadenas. ¿Lo creen ustedes? La iglesia necesita un avivamiento del Espíritu Santo. Necesita una limpieza de la casa. Estos son águilas, no los alimenten con alimento de gallina. Ellos son águilas. Llévelos allá afuera, en donde ellos tienen que volar o morir. Eso es todo. Y Dios vigilará sobre su heredad. Él nunca está muy lejos. Él siempre está cerca para levantarlos a ustedes. ¿Creen ustedes eso? 75. Inclinemos nuestros rostros entonces para orar. ¿A cuántos les gustaría ser recordados ahora y decir, Señor, ten misericordia de mí? Dame pensamientos de águila. Dame deseos de águila. Dame vida de águila. Permíteme volar allá en el cielo, Señor, en donde todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Crea una fe en mí. Permite que crezcan mis alas. Permite que crezcan mis músculos alrededor de mis alas hasta que yo pueda realmente ver a Jesús. Oh, Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, como el águila que excita, servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 76. Dice, Padre Celestial, el mensaje pudiera haber sanado crítico, Señor, pero no fue intencionado de esa manera. Fue solo en un pequeño. Es la única manera que yo tengo de comunicarle al pueblo, Señor. Eso es que yo creo que tú les estás tratando de traer a ellos para sacudir a la iglesia, esta gran heredad tuya, esta gran iglesia pentecostal, la gran iglesia que es. Tú le has demostrado toda clase de dones delante de ellos, toda clase de señales y prodigios, y ellos algunas veces se sienten allí como gallinas. ¡Oh, Dios! Permíteles ver que ellos son águilas. Ellos pueden volar, solo tomar su fe y volar lejos de ello. Apartarse de este dicho no puede suceder, no hay nada en ello. Oh Dios, te pido que tú bendigas a cada uno aquí esta tarde y que cada uno de ellos revoltee cerca debajo de las alas de Jehová. Concédelo, Padre. Yo los presento a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 77. Depende del Señor Dios lo que Él haga. Ahora vamos a tener la fila de oración para que podamos salir de aquí y yo quiero que ustedes vayan a la iglesia en esta noche. Dios les bendiga. Aman al Señor. La congregación dice amén. Amén. Cantémosla solo una vez más para que yo pueda oírle en Tulsa este enorme grupo. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Muy bien. Hagámosla resonar ahora. Para el mensaje terminó, solo adorémosle a Él y yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, inclinemos nuestros rostros y levantemos nuestras manos mientras la multitud se aquieta ahora. Yo le amo, yo le amo. Acércate, Señor, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 78. El hermano Branham empieza a tararear. ¿Cuál fue? ¿100 o 50? ¿50? Usted que tiene la tarjeta de oración número 1, levante su mano. Póngase de pie si usted puede. La tarjeta de oración número 1. Alguien dice H. 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 Número 1. Levante su mano. La tarjeta de oración número 1. Levante. Es usted la persona. Señora H. Número 1. Venga aquí. H. Número 2. 79. Ovejas perdidas de Israel. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántas tribus hay sobre la tierra? 3 tribus, el pueblo de Cam, de Sem y de Jafet. Ahora, esos son los judíos, los gentiles y los samaritanos, los cuales son mitad judío y gentil. ¿Se fijaron ustedes? ¿Cuántos saben que Jesús le dio a Pedro las llaves en el Pentecostés? Antes, correcto, él abrió con las llaves el reino en Jerusalén a los judíos. ¿Es correcto eso? Felipe fue y los bautizó allá en Samaria, únicamente que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, porque Pedro tenía las llaves. Fue y puso sus manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Los samaritanos. ¿Es correcto eso? Ella en la casa de Cornelio, quien fue llamado para que fuera allá. Pedro, después entonces no hay nada más dicho tocante a ello, ¿bien? A todas las generaciones se les había, a todas las tribus se les fue abierto el Evangelio, el pueblo de Can, de Sem y de Jafé. Párrafo 80. Ahora, si ustedes se fijan, yo quiero que ustedes observen. Ahora, había dos clases de pueblos, dos de las tribus, esperando un Mesías. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Eran los judíos y los samaritanos, pero los gentiles, nosotros éramos los anglosajones. Nosotros traíamos un garrote en nuestro hombro adorando a un ídolo. No estábamos esperando a ningún Mesías. Ahora, yo solo estoy tratando de retener su atención, si puedo, hasta que la fila de oración esté lista, para que así todos ellos puedan estar listos para pasar por la fila. Párrafo 81. Ahora, nosotros no estábamos esperando a ningún Mesías, así que no recibimos ninguno. Así que entonces, pero ahora,
Para aquellos que lo estaban esperando, Él les apareció a ellos. Ahora, ¿cuántos creen eso? Bueno, ahora, después de que ellos rechazaron a su Mesías, entonces recuerden, Él fue a los judíos. ¿Qué clase de señal mostró Él? Él sabía el secreto de su corazón. Ahora, ¿qué dijo la iglesia ortodoxa tocante a Él? Él es Belcebú, un adivinador. Jesús dijo, yo los perdono por eso. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a hacer la misma cosa y hablar en contra de Él. Nunca será perdonado en este siglo ni en el venidero. ¿Es correcto eso? Párrafo 82. Ahora, observen. Él hizo esa señal delante de los judíos. Él la hizo a los samaritanos, pero nunca a los gentiles. Ustedes no pueden encontrar un solo caso de ello. No, señor. Pero antes que él se fuera, ahora él dijo a la mujer, ahora observen a esta mujer, esa prostituta, nosotros la llamamos. Ella sabía más tocante a Dios que la mitad de los predicadores en los Estados Unidos. Correcto. Ellos son tan intelectuales que no tienen cabida para un espíritu sobrenatural. Muchos de ellos son finos hermanos cristianos sobresalientes, pero algunos de ellos todavía son gallinas. Párrafo 83. Entonces ella llegó allí, y esa mujercita, él fue allá y envió a sus discípulos, y se sentó allí porque el pueblo samaritano estaba esperando. ¿Cuántos saben que los samaritanos estaban esperando al Mesías? ¿Creen ustedes eso? Bueno, permítanme citarles a ustedes San Juan 4. Ahora, una mujer llegó al pozo, una mujer de Samaria. Él dijo, ahora, mientras estoy en eso, del 40 al 50 de la H, 40 al 50, tomen su lugar. Muy bien, H40 al 50. Eso es decir, todas las tarjetas de oración, tomen su lugar. Párrafo 84. Ahora, fíjense. Cuando él fue al pozo ese día y se sentó allí y los discípulos entraron a la ciudad a comprar alimento, mientras ellos no estaban, una mujer de apariencia hermosa venía caminando con un cántaro en su cabeza. Y ella dejó caer la polea para coger agua y oyó a alguien decir, dame de beber. Entonces ella miró y vio a un judío. Él no tenía sino unos 30 años, pero la escritura dice que él se miraba como de 50 años. ¿Cuántos saben eso? Tú eres un hombre que no tienes más de 50 años de edad y dices que tú has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Correcto. Así que dijeron, tú no tienes más de 50 años de edad. Párrafo 85, por último. Y allí estaba ella sentado en el pozo. Allí estaba Jesús sentado en una escena algo como esta. Y él dijo, dame de beber. Ellos tenían segregación en ese entonces, lo mismo que lo solían tener allá en el sur los negros y los blancos. Ella dijo, no es costumbre que tú, siendo un judío, me pidas a mí tal cosa, una mujer de Samaria. Él dijo, mujer, escuchen ahora lo que yo les estoy diciendo a ustedes, o ustedes se lo perderán. Mujer, si tú conocieras con quién estás hablando, si tú conocieras, tú me pedirías a mí de beber. Y yo te daría agua que tú no vendrías aquí a sacarla. Ella dijo, el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla. Y entonces la conversación siguió. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando su espíritu. Esa es la misma cosa que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, tratando de retener su atención. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, como el águila que excita, servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 86 al 95. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura, como el águila que excita, párrafo 86. Él dijo, dame de beber. La conversación siguió hasta que él encontró cuál era su problema. ¿Cuántos saben qué era? Ella estaba viviendo en adulterio. Mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Le dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, has tenido 5 y con el que estás viviendo no es tu marido. Ahora, tu condición. Siendo como personas nosotros de ellas, una prostituta, una
mujer de mala fama. Escuchen lo que ella sabía tocante a la escritura. Ella nunca lo llamó a él como los predicadores lo llamaron: Belcebú, un adivinador, un diablo. Y cualquiera sabe que el adivinador, que él adivina, el adivinar es del diablo, repito. Y cualquiera sabe que el adivinar es del diablo. Es un adivinador, es un hombre pervertido. 87. El diablo no puede crear nada. Él es, si él es un creador, él se pudiera hacer un mundo, pero él puede pervertir lo que Dios ha creado. ¿Entienden eso? Miren, miren, suena descortés en una audiencia mixta. Un hombre puede casarse una esposa y vivir con ella como una esposa. Y la cama es honrosa. El mismo acto con otra mujer, él está perdido. ¿Ven? Es la perversión de la cosa que está correcta. Ustedes entienden lo que quiero decir. Satanás pervierte. Un adivinador es la perversión de un vidente de Dios, pervertido dentro del dominio del diablo. 88. Y entonces, fíjense, ella no lo llamó a él eso. Ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuántos saben que ella dijo eso? ¡Qué gran diferencia a lo que dijeron esos predicadores! Dijo: me parece que tú eres profeta. Ahora observen, escuchen. Nosotros sabemos, nosotros samaritanos, nosotros somos enseñados. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas. ¿Fue esa la señal del Mesías? ¿Lo fue? Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. Ella entró a la ciudad corriendo y le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Pero nunca la hizo él a los gentiles. ¿Pero la prometió él a los gentiles? ¿Por qué? Hemos tenido 2000 años de instrucción. Igual gitanos de instrucción, esperando un Mesías. 89. Ahora, Jesús dijo, como fue en los días de Lot y de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, observe, en los días de Sodoma, ellos tuvieron un avivamiento con Lot y con los intelectuales. Un moderno Billy Graham fue allá y predicó el Evangelio, lo cegó. Pero observen que Abraham era la iglesia elegida, la pentecostal, la llamada a salir, separada de las cosas del mundo. Ahora, hay pentecostales en la iglesia metodista, hay pentecostales en la iglesia bautista. Pentecostés no es una denominación, es una experiencia que cualquiera que la quiera la puede obtener. El pentecostal denominacional no tiene, ninguna de las bendiciones de Pentecostés. Los católicos pueden obtenerla. Usted es un pentecostal porque usted tiene una bendición de Pentecostés en su corazón. 90. Así que Abraham fue el llamado a salir. Y este ángel que se sentó allá con Abraham, y después de que el ángel se fue, él lo llamó a él Señor Elohim. ¿Cuántos saben que Elohim fue el gran Jehová Dios? Seguro. El Señor Dios. Y él dijo, con su espalda vuelta, miren lo que él le dijo a Abraham. Pero nunca antes había estado allí. Él dijo: Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? ¿Cómo sabía él que él tenía un hijo? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? Ahora,
La Biblia dice que Abraham le dijo a él que ella estaba en la tienda, detrás de él, en la tienda detrás de él. Él dijo, Abraham, yo voy a visitarte de acuerdo al tiempo de vida. Este hijo que yo te prometí, yo te lo voy a dar. Y Sara, no audible, sino que se rió entre sí. Y el ángel con su espalda vuelta hacia la tienda, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Ven eso? Jesús dijo que sería entre los gentiles justamente antes del tiempo del fin. El Mesías descendería en la forma del Espíritu Santo. 91. ¿Qué fue la primera cosa que el Mesías empezó a hacer cuando él fue bautizado en el Jordán con Espíritu Santo? ¿Qué hizo él? Empezó a sanar a los enfermos. ¿Cuál fue su última señal y su señal antes de ellos? Esa señal allí. ¿Qué trajo el avivamiento pentecostal? El sanar a los enfermos, milagros y prodigios. ¿Qué es la última cosa? Aquí está. ¿Cuántos allá están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? Levanten su mano, tengan fe y crean. Alguien dice, qué tocante a ello, hermano Branham. Ese Espíritu de Dios, ese que hizo la promesa, no puede fallar la promesa. 92. No, tarjeta de oración. Me vuelvo para darles mi espalda a ustedes. Ustedes oren. Y si Dios es Dios, si su respuesta es verdad, y yo les he dicho a ustedes la verdad, que esta es la señal de su pronta aparición. Cualquier mente normal, civilizada, sabe que estamos en el fin de algo. La civilización no puede permanecer más tiempo. Ella está zigzagueando y sacudiéndose. ¿Qué es lo que está esperando? Está muy pasada de fecha, como fue en los días de paciencia. El tiempo se ha sobrepuesto por causa. Se ha pasado mucho, pero Dios está yendo para colocar a su iglesia en orden. Él está esperando en ustedes y en mí que Él conceda las bendiciones. Ustedes oren. 93. Cuando una mujer tocó el borde de su manto, algunas de ustedes mujeres allá ahora, que esto sea como la historia bíblica, algunas de ustedes mujeres que creen ahora y creen que ustedes tienen fe suficiente para creer en Dios, que ha dicho, es verdad. Y hubo una mujercita que tocó el borde de su manto, y cuando ella tocó su manto, él volteó y dijo, ¿tocó? ¿Quién me tocó? Y todos ellos lo negaron. Dijo, bueno, todos te están tocando. Pedro lo reprendió. Dijo, todos te están tocando. ¿Por qué dijiste eso de esa manera? Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. Esa es la correcta interpretación. Virtud ha salido de mí y virtud es fuerza. ¿Cuántos saben en eso? Virtud ha salido de mí. Y él miró alrededor por toda la multitud hasta que él encontró a la mujercita. Y él le dijo que su flujo de sangre había cesado porque su fe la había sanado. ¿Es correcto eso? La Biblia dice que él es ahorita un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. ¿Creen eso? ¿Ustedes que visitan por primera vez? 94. Ahora, recuerden, sanidad. Si él estuviera parado aquí con este traje puesto que él me dio, él no pudiera sanarlos. Si ustedes vinieran aquí a la plataforma y dijeran, Señor, ¿me sanarás? ¿Saben ustedes lo que él les diría? Yo ya he hecho eso. Yo fui herido por vuestras rebeliones. Por mi llaga fuisteis curados. La salvación y la sanidad son un producto terminado. Ahora es su fe para aceptarlo. Ahora, él haría algo para probar que él es el Mesías. Ahora, estas cosas no prueban que yo soy el Mesías. Yo soy un pecador salvado por la gracia.
Y no importa cuánto Dios me unja, Él tiene que ungirlos también a ustedes. No obrará solo conmigo. Se requieren ustedes para hacerlo obrar. No importa cuánto el Espíritu Santo venga sobre mí, Él tiene que estar también sobre ustedes. Pero si Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades, y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él actuará lo mismo. Él está aquí dentro de nosotros. ¿Lo creen ustedes? Amén. 95. Ahora, todos permanezcan en sus asientos, sean reverentes, oren y que el Señor Dios conceda que, Señor, por favor, esta gente amable, yo soy, Señor, tú conoces mi propósito de estar aquí y yo pido que tú les permitas ver, si nunca más la ven, permíteles saber que la venida del Señor está a la mano. Permítele saber que estos mensajes aparentemente crueles para conmoverlos no son para actuar como un sabelotodo. No fue de mí mismo, sino porque tú lo ungiste y lo has dicho así. Pruébalo, Señor. Yo he hablado por ti. Habla por mí, Señor, que mis palabras son verdaderas porque ellas vienen de ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje como el águila que excita. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 96 al 105. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje como el águila que excita. 96. Reciban su llamado. No pasen por alto su día. ¿A cuánto en esta fila de oración yo no conozco? Levanten sus manos, todos ustedes que yo no conozco. Todos ustedes que están allá, que yo no conozco. Levanten sus manos. Yo no conozco a una sola persona, con excepción a Hen Joan, sentado aquí. Pat Tiller, aquí. Esos son los únicos que yo veo. Mi hijo sentado allá atrás, son los únicos que yo conozco. Esa mujer sentada allá con el sombrero rojo puesto, sobándose sus ojos, sentada allá. ¿Cree usted que Jesús la oyó cuando usted le pidió a él que la sanara de esos dolores de cabeza provenientes de los senos nasales? ¿Cree usted que él la oyó a usted? Usted estaba orando tocante a eso, ¿no es así? Sí, eso es correcto. Póngase de pie. Si eso es la verdad, levante su mano. Si yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí, levante la otra mano, ambas manos, señora. Ah, ¿usted ha estado antes en mis avivamientos? Pero me refiero a que yo no la conozco a usted, ¿no? Muy bien, 97. Muy bien, ahora, ellos tuvieron que ver, usted puede irse a casa y ser saludable. Yo quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Qué tocó esa mujer? Aquí está mi mano. Yo nunca recuerdo si ella ha estado en reuniones. Ahora, ustedes dicen, ¿qué de alguien allá arriba en el balcón o aquí abajo que quizás estuvieron en las reuniones antes en alguna ocasión? Yo nunca sabría quiénes son. La única cosa que yo sé es que ustedes solo estuvieron aquí en la reunión y allí está ella. Ella tocó algo. ¿Y qué hizo? Yo dije hace un rato, esa columna de fuego. ¿No ven ustedes qué es? ¿Cuántos tienen la fotografía de ella ahora? Ellos la tienen aquí en la reunión. Ahora se mira como la columna de fuego, ¿no es así? Y ahora la vida de ella. ¿Qué produce ella? Lo mismo. Ahora, no yo, sino ella. ¿Qué produce ella? La misma obra que ella hizo cuando estuvo en el Hijo de Dios. Está ahora en los hijos e hijas de Dios adoptados, por medio de la gracia del verdadero Hijo de Dios. 98. Allí mismo, Señor, ¿quiere usted deshacerse de ese problema del corazón? ¿Cree que Dios lo hará sano? Sentado allí mismo, usted estaba mirando, preguntándose, y de repente un sentir raro se derramó sobre usted, ¿correcto? Yo no lo conozco a usted. ¿Lo conoce? Usted no me conoce a mí, y yo no lo conozco a usted. Si es correcto eso, levante su mano. ¿Cree usted que su problema del corazón se terminó? Mueva su mano. Muy bien. Entonces se terminó. ¿Ve? ¿Creen ustedes? Aquí está una señora sentada por aquí. ¿No pueden ver ustedes esa luz sobre esa mujer?
Ella tiene un problema de la vesícula. Se le va a pasar por alto a ella. Dios, ayuda. Señora Small, ¿cree usted que Dios la sanará de ese problema de la vesícula? La señora dice, amén. Entonces póngase de pie. Usted tenía más fe de lo que usted pensó que tenía. Yo no conozco a la mujer. Eso fue la gracia de Dios. Si somos desconocidos, mueva sus manos de esta manera, señora. Sí, miren, yo no la conozco. Pero lo que él le dijo a usted es la verdad. Levante su mano. Lo que él dijo. Muy bien. Entonces tenga fe y váyase a casa y sea saludable si puedes creer. Esta señora sentada aquí con problema abdominal en el abdomen, sí. Es Effie de la que yo estoy hablando. Párese, Effie. ¿Fue ese su problema? Yo no la conozco a usted. Si eso es verdad, levante sus manos. Yo nunca la he visto a usted en mi vida. Dios en el cielo sabe eso. Váyase a casa. Se terminó. Dios la bendiga. 99. Si ustedes mueren en sus pecados, no será la culpa de Dios. Ustedes pudieran ser muy leales a una iglesia, pero un pecador es un incrédulo. Tengan fe en Dios. Muy bien. Ahora, estas personas aquí, esta es una fila de oración para poner manos sobre los enfermos. ¿Van ustedes a creerlo a pesar de todo? Ahora, esas son personas sin una tarjeta de oración. Es donde está la fila de discernimiento. Allá, sin una tarjeta de oración. Ahora, el resto de ustedes empiecen a creer. No se muevan, ¿ve? Cada uno de nosotros es un espíritu, ¿ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. ¿Sabían ustedes eso? Si no sería así, ustedes estarían muertos. Así que es su espíritu del que yo estoy hablando, no de ustedes. Es de su espíritu. 100. Venga aquí, señora. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? La señora dice, sí, señor. Nosotros somos desconocidos uno del otro. Sí, señor. No nos conocemos uno al otro. Si eso es correcto, para que la audiencia allá en los balcones lo entienda, solo levante su mano si somos desconocidos. Nunca nos hemos conocido. Aquí está una escena. Siento que el primero en la fila fue una mujer. Aquí está Juan 4. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez en la vida. Si este es el Espíritu de Cristo aquí entre nosotros, entonces Él obrará las obras de Cristo. Por favor, no se muevan. Ahora, ustedes arruinaron en ese momento la... Ustedes perjudican a otros, ¿ven? Yo tengo control de cada uno de ustedes. Yo estoy tratando de ayudarlos. Estén muy quietos, irreverentes. Muy bien, 101. Si el Señor Dios me dijera algo tocante a usted, si yo viniera aquí, quizás usted esté enferma. Pudiera ser que yo lo esté, pero si usted lo está, yo viniera aquí y yo solo pusiera mis manos sobre usted y dijera, usted va a ser sana, señora. Usted pudiera creer eso, porque eso es verdad. Pero si el Espíritu Santo se parara aquí, y qué si este fuera el Señor Jesús usando este traje, parado aquí, y usted dijera, sáname, sáname, Señor, Él diría, ya lo he hecho. Pero si Él haría algo igual a lo que Él hizo cuando estuvo aquí antes, igual a lo que Él le hizo a la mujer en el pozo, para que ustedes supieran que eso es como se dio Él a conocer a ella, por medio de decirle algo que estaba en su vida. ¿Es correcto eso, audiencia? Todos ustedes que están aquí por primera vez, Él diría algo que estaba en la vida de ella. Ahora, si Él dijera algo que está en la vida de usted, al igual que Él le dijo a Simón Pedro, o al igual que Él le dijo a alguien más en la Biblia, de la manera que Él lo hizo, entonces eso le daría a usted mucha fe. Les daría a cada uno de ustedes fe para creer. 102. Ahora, aquí está, bueno, no escondido detrás de alguna cortina negra, ni alguna indagación diabólica, sino que aquí mismo, sobre la plataforma con usted, que salen de las palabras de la Biblia. Pudiera inquietar un poco la teología, pero es la Escritura de todas maneras, ¿ven? Si yo pudiera ayudarla y no lo hiciera, sería un impostor. No sería digno de pararme aquí al lado de esta Biblia. Si yo pudiera ayudarla y no lo hiciera, yo no puedo ayudarla.
La única cosa que yo puedo hacer es hacerla a usted comprender que Cristo está aquí para sanarla, para hacerla saludable si usted está enferma. Si usted está enferma, le molesta un problema de señora. Es un problema de mujer. Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Levante su mano. Para que así usted sepa que yo no estoy adivinando. Espere un momento. Ponga algo en su corazón. Solo ore entre sí, en su corazón, lo que usted quiere que Dios haga. Sí, usted tiene algo ahorita en su corazón. Es su esposo. La señora dice amén. Es su esposo. ¿Cree usted que Dios puede decirme que está mal en él? Sí, señor. ¿Es algo que está mal en el cerebro? Sí, señor. ¿Es causado como un endurecimiento de la arteria en el cerebro? Sí, eso es verdad. Es verdad, correcto. Si Dios me dice quién es usted, ¿le hará tener mucha fe? ¿Lo cree usted con todo su corazón? Sí, señor. Nancy Gillespie. Váyase a casa. Jesucristo la sana a usted y a su esposo. Y los hace. ¡Oh, aleluya! Llévele ese pañuelo a él. Eso es verdad. ¿No es así? Muy bien. Siga su camino. 103. ¿Creen ustedes ahora en Dios? Solo tengan fe, no duden. Ahora, yo voy a pedirle a esta gran iglesia aquí, sí, por favor, oran ustedes conmigo por estas personas. Ellas son la mamá de alguien, el papá de alguien, la novia de alguien, el esposo de alguien. Oren. No se muevan, por favor. Ustedes solo arruinan la reunión. Quédense muy quietos y oren. Despediremos en 10 minutos. Si ustedes solo permanecen reverentes. Venga, señora, si yo no digo una sola palabra y solo oro por usted, ¿lo creerá usted? Señor Jesús, yo pido que tú la sanes en el nombre de Jesús. Venga, mi hermano, crea con todo su corazón. Nuestro Padre es el nombre de Jesucristo. Hazlo saludable. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. El hermano le habla al hermano Branham. Oh, eso es solo... Eso no tiene nada de importancia, señor. No, muy bien. Yo sé lo que está mal en usted, pero no hay necesidad de decírselo. Si eso le ayudaría, si yo se lo dijera a usted, no le ayudaría a usted. Muy bien. Pero de cualquier manera, su problema del corazón le dejó a usted cuando usted se vino de allá. Así que siga su camino regocijándose, diciendo gracias, señor. 104. Venga, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Padre, te pido que tú lo sanes. Amén. ¿Cree ahora? Tenga fe ahora, hermana. Venga, como todo esto. Mire, hay casi 3,000 personas aquí orando por usted ahora. En el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Concédelo, Padre. Venga, Señor, esa artritis lo tuyirá un día usted. Si no tiene fe ahora, ¿lo cree usted ahora? Entonces váyase y sea sanado en el nombre de Jesucristo. Venga, hermana, Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, sana a nuestra hermana. Amén. Vengan creyendo ahora. Cada uno crea y ore. Padre Celestial, te pido que tú la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Venga, mire, hermano, si tuviéramos visiones para cada uno, eso ustedes. Ellos tendrían que sacarme de la plataforma, ¿ven? Yo me debilitaría. Pero para que usted sepa, vaya y cómase su cena en esta noche. Le sabrá muy buena. El problema del estómago lo ha dejado usted. ¿Ve usted? Vaya, sí, sea sanado. Dios lo bendiga. 105. Venga, hermana. Yo hago eso con un propósito. Para distraerme, amigo. Para las visiones. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, virtud ha salido de mí? En estos momentos yo estoy muy débil. Oh, Padre, te pido que tú sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Concédelo. Venga, hermana querida, no dude ahora. Venga creyendo con todo su corazón. Oh, Señor, en el nombre de Cristo, sana a nuestra hermana. Dale a ella su victoria, Señor. Venga, mi hermana. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Amén. Venga, hermana. Su problema de la espalda la dejó usted. Así que usted puede seguir su camino regocijándose ahora.
Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, como el águila que excita servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Continuamos con la lectura y le damos la bienvenida a nuestra hermana Janet. Dios le bendiga. Párrafo 106 al 117. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuando con la lectura. Como el águila que excita. Párrafo 106. ¿Cree usted? La congregación dice amén. ¿Por qué? Escuchen, yo quiero preguntarles. Escuchen, amigos, cuando esas personas pasan por aquí, la Biblia dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es como decirle lo que está mal en ellos. ¿No creen ustedes eso? La congregación dice amén. Seguro que ustedes lo creen. Mire aquí, señor, ¿cree usted que yo soy su siervo? Ahora, fue una mujer que detuve hace un rato. Usted es un hombre. ¿Cree usted que Dios puede decirme su problema y hacerlo saludable? Usted tiene, sí, señor. Bueno, su problema del estómago es una cosa que le está perturbando mucho a usted, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. Y su glándula prostática. El hombre habla con el hermano Branham. Sí, señor, porque su próstata lo pone a usted nervioso y eso es lo que le perturba a usted. Eso es exactamente correcto. ¿Piensa usted que su esposa también pudiera ser saludable? Si usted cree, muy bien, si usted cree con todo su corazón, entonces su esposa puede ser sanada. El hermano dice, ella está enferma. Sí, nerviosismo y perturbación y debilidad y cosas. ¿Cree usted con todo su corazón ahora que ella será sanada? Siga su camino y diga, gracias, querido Señor Jesús. Y ella también será saludable. Señor Jesús, te pido que tú ayudes en esto. Oh, Señor, y hazlo así que la gloria de Dios venga sobre él y sea sanado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, váyase creyendo, Señor, y crea con todo su corazón y sea saludable. 107. Muy bien. Señor, venga. Señor, Padre Celestial, te pido que tú sanes a nuestro hermano y lo haga saludable en el nombre de Jesús. Venga, hermana querida, creyendo ahora con todo su corazón. Oh, Dios, nuestro Padre, te pido que tú la hagas saludable en el nombre de Jesús. Venga, hermano, traiga al pequeñito. No dude ahora. Solo tráigalo como si usted estuviera pasando bajo la cruz. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana, venga. Venga creyendo ahora con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú la sanes. Amén. Crea ahora y sea muy reverente. Crea con todo su corazón en el nombre del Señor Jesús. Que ella sea sanada. Señor, amén. Venga, hermana, creyendo con todo su corazón. Crea ahora que ella será saludable y recibirá su vista y todo. Oh, Señor, te pido que tú la sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. 108. La otra noche, orando por un muchachito como de unos 15 a 16 años de edad, él pasó, el muchachito, con una gran fe. Yo lo miré. Yo dije, por supuesto, tú sabes, hijo. Y así que él se fue y caminó hasta allá. Y el muchachito que había nacido ciego recibió su vista y gritó allá. Oh, hermano Branham, yo puedo ver. Aquí está un cordel de un bebé.
un bebé hidrocefalo que se encogió tanto así en una noche, solo al pasar. Cosas están sucediendo, pero ustedes deben creer, ¿ven? Ustedes no son gallinas, ustedes son águilas. 109. Venga, en el nombre de Jesús, Señor, que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén. Venga creyendo, teniendo fe. ¿Saben ustedes? ¿Alguna cosa? ¿Saben ustedes de lo que yo estoy pensando, amigos? Yo no estoy engañando a la gente, sino que quiero que sepan una cosa. Tenemos mucha televisión en nuestras vidas. Queremos entretenimientos. Queremos, Dios, no les estás mostrando cosas para entretenerlos. Él quiere que ustedes reconozcan su presencia. Esas cosas le pueden suceder a cada uno. Pero casi me... no terminaría la fila. Mire, venga aquí, señora, usted y yo somos desconocidos uno al otro. ¿Piensa usted que Dios puede decirme cuál es su problema? ¿Le ayudaría a usted? ¿Les ayudaría a todos ustedes? Sí, sí. Dios le diría algo ahorita a esta mujer. Es su oído. ¿Cree usted que Dios lo hará saludable? La señora dice, bueno, gracias a Dios, sí, usted tiene miedo de que sea un cáncer y está en su oído izquierdo. ¿Es correcto eso? Bueno, era, pero no es ahora. Ahora, mire, ¿cree usted en Dios? Sí, creo. Si Dios me dijera que quién es usted, ¿le ayudaría a usted? Muy bien, Rubí Constance, váyase a casa y sea saludable en el nombre de Jesucristo. Ven, tenga fe, venga ahora, no duden. 110. Si Dios me dijera su problema, ¿le piensa usted que le ayudaría? Entonces, la diabetes, el problema del corazón, sigue su camino y sea saludable. Y cree en Dios. La mujer le dice algo al hermano Branham. Si eso solo es la vejez entrando en usted, ahora solo váyase creyendo eso. Oh, Señor, te pido que tú sanes a nuestro hermano y lo hagas saludable. Amén. Dios, concédelo. Venga, hermana querida, en el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Amén. Pidiendo las bendiciones de Dios, ¿cómo puede fallar? En el nombre de Jesucristo, sea así, Señor, amén. Venga mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado, amén. Venga hermano querido, Dios lo bendiga, traiga a su madre aquí. Venga hermana, en el nombre de Jesucristo, sea usted sanada. Venga, en el nombre de Jesucristo, que nuestras hermanas sean sanadas. Padre, ¿alguien le dice algo al hermano Branham? Sí, crea ahora. La misma cosa sucederá allá. Si ustedes no dudan. 111. Oh, Dios, bendice a este pobre y querido hermano. Te pido, Padre Celestial, que tú lo sanes y lo hagas saludable y permite que suceda que él reciba su vista y sea hecho saludable. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga fe ahora, no dude, yo no puedo sanar, él sencillamente está aquí, él es el sanador, no dude, sea como Bartimeo, el ciego, siga buscando su mano, en el nombre de Jesucristo, que esta hermana sea sanada, muy bien, venga hermana querida, están creyendo, la congregación dice amén. Algo sucedió. Un momento. Ese hombre sentado allá, usted tiene asma, señor.
Correcto, usted estaba orando, usted volteó para decir, ¿no es eso maravilloso? Le diré otra cosa a usted, le quitaron a usted como 2/3 de su estómago debido a problemas de estómago. ¿Eso es correcto? ¿No es? Si eso es correcto, mueva la mano. Y somos desconocidos uno del otro. Jesucristo lo sana. Tu fe lo hizo saludable. Siga su camino regocijándose. Oh, no duden, crean. 112. Muy bien, señora. Usted, espere un momento. Ahora usted no está aquí por usted misma. La señora dice, no. Usted está aquí por alguien más. Sí, correcto. Y su hermano no está aquí. No, su hermano ni siquiera está en este estado. No, él está en St. Louis, correcto. Él está en el hospital. Amén. Él tiene problemas del corazón, correcto. Y él fue un ministro. Amén. Y usted pensó que si usted pasara y yo pusiera manos sobre usted, amén, que usted, yo no sabría de lo que yo estaba hablando, yo sé, pero yo supe. Así que siga su camino, él será saludable ahora y será muy bien. Tenga fe, solo siga adelante. ¿Hay otra mujer aquí pensando la misma cosa en estos momentos? Tocante a su hija que fue matada. Señora Westerman, señora Westerman, crea con todo su corazón ahora. Su hija murió por un propósito. No, no dude, crea en Dios. 113. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que Él sea sanado. Amén. Venga creyendo ahora con todo su corazón. Oh Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, concédele la sanidad a esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Crea ahora. Ahora mire, no hay una cura médica. La señora dice correcto, pero sí hay una cura celestial. La señora dice correcto, correcto. ¿Lo cree que ella será normal y saludable? Sí, correcto. Maldigo a este demonio que le ha hecho la maldad a esta niña y le quito esta maldición de ella. En el nombre de Jesucristo, que sea una niña normal. Aleluya. Amén. Tiene que ser muy bien. Váyase regocijando y sea saludable. Y coma su cena. Muy bien. Venga, Señor, creyendo con todo su corazón. En el nombre del Señor Jesús, que Él sea sanado. Amén. 114. Eso tocó muchos lugares en la audiencia. Un momento. ¿Cuántos aquí tienen un estómago nervioso? De todas maneras, levanten sus manos. Hay tantos que yo no puedo. Ven allá. Todos los que tengan su estómago nervioso, pónganse de pie. Aquí está donde ustedes se deshacen de eso. Pónganse de pie. Solo un momento. Quédese allí, Señor. Váyase creyendo, mi hermano. En el nombre de Jesucristo, que usted sea sanado. Venga ahora, crea con todo su corazón. ¿Cree usted, hermana? En el nombre de Jesucristo, que usted sea sanada. Nerviosa, siempre lo ha sido toda su vida. Dios la bendiga. Todos los que sufren con problemas nerviosos y del riñón, póngase de pie. Pónganse de pie todos los que lo tienen. Váyanse creyendo ahora y tengan fe en Jesucristo. Párense allá. Oh Señor Dios, te pido que tengas misericordia de nuestros hermanos y que hagas saludables en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga fe. ¿Cree usted ahora, hermana querida? En el nombre del Señor Jesús, que sea sanada, Padre, para la gloria de Dios. 115. Algo está sucediendo. ¿Esos son todos, Billy? Sí, venga aquí, Señor. Somos desconocidos uno del otro. Dios nos, con,
nos conoce a ambos, ¿no es así? ¿O simplemente está sucediendo por todas partes? Recuerden, predicadores, mis hermanos, mis preciosos hermanos águilas, por semanas después de que yo me haya ido de aquí, ustedes se darán cuenta que su congregación estará testificando de estar sanada. Ellos están sanados, pero no lo saben, ¿ven? ¿Ven? Simplemente está sucediendo por todas partes, porque no pudimos tener esta clase de fe para empezar, amigos. Esto es, ¿cree usted que Dios puede ayudarlos? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Usted sufre de dolores de cabeza severos. Usted sufre de mareos. Son causados por un crecimiento en el cuello. Correcto. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Usted es un ministro. Su nombre es Reverendo Jack Cole. Eso es exactamente correcto. Váyase. Crea, Señor. 116. Todos los que sufren de mareo o sufren de dolores de cabeza, pónganse de pie. Todas personas que están enfermas, pónganse de pie. Oh Dios, ¿qué pudiera suceder si solo sucediera? ¿Qué pudiera suceder? ¿Lo creen ustedes? ¿Cuántos creyentes hay aquí que están convencidos de que estas cosas es el Espíritu Santo? Levanten su mano. Yo no puedo hacer esas cosas. ¿Son ustedes creyentes? Pongan sus manos los unos sobre los otros y ordénenle al diablo que deje a la persona sobre la que usted tiene sus manos. Tu oración es tan buena como la mía. Ponga sus manos los unos sobre los otros. Correcto, señora, allá arriba. La tuberculosis la dejó a usted. Y eso es en este momento. El problema de la próstata lo dejó a usted, hermano. Usted puede bajar sus manos y aclamar las alabanzas. Tuberculosis en esa damita parada allí se terminó completamente. Olvídelo, Jesucristo la hace saludable. 117. Esto es, amigos, demos alabanza a Dios. Oh, Señor, tú estás aquí. Yo condeno al diablo y a todas las obras. Yo condeno a todo espíritu malo. Satanás, tú estás expuesto. Tú estás reprendido en el nombre de Jesucristo. Yo te ordeno por el Dios viviente. Sal de esta audiencia. Tú no puedes hacerlos que duden más tiempo. El Espíritu Santo, el mismo se ha hecho real delante de ellos. Tú ya no puedes hacerlos dudar más. Ellos tienen manos los unos sobre los otros. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Satanás, tú has perdido. Jesús, tú estás cerca. Tú eres el Dios del cielo. Que el poder de la enfermedad y el poder del diablo que están por encima de estas personas sean rotos en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este mensaje titulado Como el Águila que Excita. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960, que quede guardado en cada uno de nuestros corazones de inmediato. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos curiosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Yo sé. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. Yo sé.
predicado en el año 60-04-17, párrafo 1. Ciertamente somos un pueblo muy privilegiado al reunirnos aquí en esta mañana, el poder estar vivo en la tierra y ver otro gran momento de resurrección, porque la resurrección siempre nos trae cosas gloriosas y nuevas esperanzas. Cuando entré a la oficina, alguien me dijo, hermano Branham, ¿recuerda el niñito por el que oramos en Chautauqua el año pasado, el que iban a operar del corazón y arreglarle algunas válvulas o alguna otra cosa? Pues sanado y está en la audiencia esta mañana. Sería bueno que tuviéramos ese testimonio antes de comenzar el próximo servicio. Somos una gente feliz. Párrafo 2. Mientras nos preparamos para orar, voy a pedir al hermano Neville si puede leer la escritura sobre la resurrección en Lucas, si no lo han leído. Después de este culto, vendrá el de sanidad y al terminar el servicio pondrán ir a desayunar. Luego regresarán a las 9:30 y comenzaremos el otro culto. Después vendrá el servicio de sanidad y bautismo. Párrafo 3. Qué hermoso momento es el del bautismo. Mi hermano, la resurrección, por eso nos bautizamos, porque Él resucitó. Recuerdo que antes de tener aquí el bautisterio, acostumbraba llevarlos temprano al río, y mañanas muy frías y bautizaba a la gente allí. Eso encierra algo, es un momento sagrado. La resurrección es un gran momento. Anoche hablaba con alguien sobre nuestra última reunión en Oklahoma. Voy a anunciar esto. Estoy tratando de dejar a un lado mi ministerio de discernimiento hasta que Dios me llame a hacerlo. Creo que el nuevo ministerio está comenzando. La otra noche, sin saber nada de esto, lo probé con un joven que tenía como 16 años de edad, que trajeron a la plataforma. Él había nacido totalmente ciego y cuando sus ojos se abrieron por primera vez en su vida, inmediatamente gritó, «Hermano Branham, puedo ver». El hermano Pat Tyler estaba cerca de él. Confío que ustedes juntamente conmigo tendrán este gran deseo y esperar que Dios haga algo por nosotros y nos lleve a un nivel diferente de donde estamos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Párrafo 4. Nuestro bondadoso Padre Celestial, en esta mañana nos hemos reunido en esta iglesia a la orilla de esta calle y estamos verdaderamente agradecidos de ti por todo lo que esto significa para nosotros, especialmente en esta mañana de resurrección. Si no se hubiese afectado una resurrección, nosotros no estaríamos en la condición que estamos hoy. Esa resurrección selló todas las promesas de Dios y nos las confirmó. Todo lo que Él una vez prometió se hizo realidad con la resurrección. Este es uno de los días más grandes de conmemoración que tenemos durante el año, Señor. Te pedimos hoy que confortes nuestros corazones mientras sentados esperamos, entre paréntesis, bajo expectativas, al Espíritu Santo que descendió después de la resurrección, para que venga a nuestros corazones y nos conforte, restaurando nuestra fe en una medida poderosa. Que vivamos la vida que Jesús nos ordenó vivir. Párrafo 5. Rogamos por cada persona, especialmente por los que no pueden venir a los cultos de hoy. Dios, sé con ellos y que esta resurrección sea una verdadera resurrección para ellos, un levantamiento de la cama y una nueva salud para como nunca antes la han tenido en sus vidas. Concédelo, Señor. Permite que cada predicador y cada siervo que tú tienes alrededor del mundo, en este día que recuerda este gran memorial, que ellos tengan la unción, la fuerza y el poder para traerles a sus congregaciones el alimento que Dios ha almacenado para su pueblo. Concédelo, Señor. Humildemente esperamos nuestra porción en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 6. Voy a pedirle al hermano Neville que la lea las escrituras sobre la resurrección. Entre paréntesis, el hermano Neville lee Mateo capítulo 28, versículo 1 al 20. Pasado el día de reposo,
Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: vení, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejos, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor añada las bendiciones a la lectura de su palabra. Amén. Párrafo 7. Anunciamos de nuevo que los cultos de esta mañana continuarán a las 9:30, tan pronto terminemos de este. Vamos a llamarlos nuestro culto de amanecer. Tenemos muchas cosas que contarles sobre las reuniones pasadas. Queremos que todos los enfermos, afligidos y todos ustedes vengan esta mañana con fe, creyendo que este Jesús resucitado vive hoy y es el mismo que siempre ha sido. No ha cambiado nada. Párrafo 8. Deseo leer una pequeña porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Job, capítulo 19, comenzando con el versículo 15 hasta el verso 27. Leamos. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño forastero. Fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba mi aliento. Vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro que con un cincel de hierro y con plomo fuese esculpida en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro.
aunque mi corazón desfallece dentro de mí, me gustaría tomar como texto de Job 19, yo sé, párrafo 9. En este momento el patriarca se encontraba más o menos como estamos nosotros hoy. Había tenido problemas, como decimos, en aguas profundas y estaba desesperado. Había pasado muchos días sentado sobre cenizas tratando de encontrar palabras de consuelo, algo que le diera ánimo, algo que le alentara, mientras veía que su vida se acababa. En primer lugar, él era un anciano de unos 90 años y había sido golpeado por la mano de Dios. Sabemos que Dios no lo tocó con su mano, pero permitió que Satanás lo hiciera. Dios tiene agentes para hacer las cosas. Si Dios quiere que algo malo ocurra, suelta a Satanás para que lo haga. Si quieres hacer algo bueno, deja que su siervo lo haga. Párrafo 10. Satanás había tocado a Job con un propósito y ese era probarlo. Dios y él habían tenido un debate y Dios le había dicho a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entre paréntesis, Job capítulo 2. Satanás dijo: pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Como Job no sabía las cosas que estaban sucediendo, entró en gran amargura, aun cuando perdió toda, mantuvo su posición en Cristo. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la altura titulado Yo sé, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice: ese es un lugar donde llegamos a todos. Creo que hoy estamos reunidos con el mismo propósito. Todos nosotros estamos sobre ceniza. Tenemos problemas, altas y bajas, momentos malos, enfermedades, aflicciones y desilusiones. Así que en esta mañana de resurrección venimos buscando palabras de aliento como las buscaba Job de parte de sus amigos. Nadie pudo darle consuelo a causa de los problemas que le vinieron. Lo acusaron por ser un pecador en secreto. Pero en medio de todo eso, Dios vino en su rescate. Párrafo 12. Job se hacía preguntas. Él no solo estaba enfermo, tenía problemas y aflicciones. Habiendo perdido su familia, su riqueza y casi su vida, era un hombre de edad avanzada y sabía que iba hacia la tumba. Él sabía eso y creía que alguien tuvo que traerlo a la tierra. No pudo llegar por sí mismo. Él sabía que salió de un padre y de una madre, pero ellos tuvieron que tener a alguien que los trajera. Eso lo regresaba al principio. ¿Quién creó al primero? Párrafo 13. Él se preguntaba esto. ¿Es extraño? Vino una vida superior a la vida animal y vegetal. Si el árbol muere, ¿volverá a vivir? Si una flor muere, ¿se levantará otra vez? Pero el hombre cae, entrega el espíritu, ¿y a dónde va? Sus hijos vienen a honrarle y alimentarse, pero él no se da cuenta. ¿Por qué Dios dejó que las plantas y las flores se renovaran, pero el hombre no puede vivir otra vez? Todo eso lo tenía afligido. Párrafo 14. Si meditamos esa conclusión en esta mañana, para eso es que estamos aquí. Hemos escuchado el relato de la resurrección una y otra vez. Lo hemos leído tantas veces en las emisoras de radio. En el día de hoy escucharán a diferentes ministros tocando el tema. Pensé que hablaría del tema desde un punto de vista diferente para este grupito que el Señor me ha dado. Preguntándonos por qué caemos en tantos problemas. ¿Qué hace que estas cosas sucedan? ¿Por qué debería un cristiano estar confundido? ¿Por qué no salen todas las cosas perfectas para un cristiano? ¿No es así y nosotros lo sabemos? Párrafo 15.
Algunas veces tenemos más problemas cuando somos cristianos que los que tuvimos cuando éramos pecadores. Desde luego que está escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dios prometió muchas aflicciones y cosas raras que no entendemos, pero siempre suceden para nuestro bien. No las podemos entender, porque si lo hiciéramos dejaría de ser un asunto de fe para nosotros. Ya iríamos con conocimiento. Pero lo hacemos, lo tenemos y lo creemos por fe, su palabra. Eso siempre obra para nuestro bien. Si nos pudiéramos agarrar de eso esta mañana, si pudiéramos entender que todos nuestros problemas, porque ninguno de nosotros es inmune a ellos, si pudiéramos darnos cuenta que son para nuestro bien, Romanos 8:28, párrafo 16. En la Biblia está escrito para que es. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, Pedro 1.7, porque es Dios quien permite esas pruebas. Después que llegamos a ser propiedad de Él, confesamos, nos bautizamos, prometemos caminar para Él. Luego todas las pruebas que nos vienen son para perfeccionarnos para su gloria. Es para traernos a un lugar donde Dios puede ser más real para nosotros que antes que de que viniera la prueba. Quiero unirme a Job en esta mañana para decir que he vivido lo suficiente para saber que eso es la verdad. He vivido eso en una propia vida cada vez que se presenta algo de lo que no puede salir por ninguna parte. Dios abre un camino y todo sale glorioso. Me pregunto, ¿cómo es que su gracia siempre lo hace? Pero lo hace. Recuerden, en todas esas cosas, Satanás trata de ponernos nerviosos, molestarnos y hacernos pensar, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no pudo ser de esta manera? Párrafo 17, por último. Hace unos días, cuando salía del lugar más hermoso que haya visto en toda mi vida, me refiero al gran edificio del hermano Oral Robert, construido de mármol, sin ventanas por ninguna parte, todo bien arreglado. Yo he estado en Hollywood, en Palacio de Reyes, casi en todas partes alrededor del mundo. Lugares y casas hermosas, pero nunca había visto algo que se comparara con esto. El interior estaba unido con guías de aluminio. Nunca había visto algo tan bello como eso en toda mi vida. Caminé por allí y froté mis manos en los pilares de granito, esculpidos en la forma de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También había ido a la casa del hermano Tommy Osborne y había visto su gran obra para el Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Yo sé, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 18 al 24. Dios le bendiga, hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, yo sé, predicado el 17 de abril del año 1960, párrafo 18. Me paré en la parte exterior, volví a mirar el edificio y pensé, Dios, seguramente he llegado a ser un hipócrita y un desechado, porque el ministerio de estos hombres salió del mío. Quizás no soy digno de tu confianza, Señor. Tú no podrías confiarme algo así, aún por los pocos dólares que me dejas pagar por las campañas. Están tratando de enviarme a la cárcel por eso. ¿Por qué soy tan hipócrita, indigno de confianza? Estaba sobre cenizas, como estuvo Job en la antigüedad 19. Cuando me paré en la parte de afuera, casi no podía respirar ante tanta majestad. Un pobre muchacho nacido en una cueva, un pentecostal, pudo levantar aquel enorme edificio. Pensé, oh Dios, quizá soy indigno. Entonces una voz bajó por aquellos pasillos diciendo, pero yo soy tu porción. Pensé, Señor Dios, déjame quedarme como estoy, porque no tendría la inteligencia para sacar adelante una gran obra para ti como esa. No tengo educación, pero mientras tú seas mi porción, yo soy tuyo y tú me guiarás. No podría guiarme solo, Señor. Guíame tú. Párrafo 20. Esas horas cruciales nos llevan a las arenas sagradas.
está en la Biblia. Recuerden, no importa cuán grande sea la aflicción, Satanás no puede tomar su vida hasta que Dios no haya finalizado con usted. Nada puede sucederme a menos que Dios lo permita. Ningún mal puede venir a menos que Dios lo permita. Meditemos. Él trabaja para el bien de usted. Cuando el diluvio vino para destruir al mundo, vino para destruir a Noé, pero él no podía ser destruido porque Dios tenía una obra para él. 21. Un día, en una gran nación estaban unos jóvenes hebreos bajo esclavitud. Los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Llegó un momento cuando tuvieron que tomar una decisión. Algo tenía que ser hecho. La fe de ellos fue puesta a prueba. Cuando tu fe sea puesta a prueba, entonces no falle. Permanezca con lo que cree. Ellos fueron encarados. Su fe fue probada. Pasaron por una hora crucial. No solo estaban sobre cenizas, sino que fueron echados al horno ardiente. Pero Satanás no pudo destruirlos, porque el propósito de Dios no se había cumplido todavía. Ellos fueron echados allí con esta esperanza. Yo sé que mi Redentor vive. Estamos seguros que Dios es poderoso para librarnos de este horno ardiente. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 22. Satanás no podía tomarlos, no pudo ahogar a Noé en el diluvio hasta que se cumpliera el propósito de Dios. No pudo quemar a los jóvenes hebreos, ni matar a Jot con llagas y problemas, hasta que el propósito de Dios fuera cumplido. Tampoco pudieron los leones comerse a Daniel, ni la muerte a los años acabar con Abraham. Ni la muerte o los años acabar con Abraham hasta que se cumpliera el propósito de Dios. Nada puede acabar con usted o conmigo hasta que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, eso nos trae consolación. Párrafo 23. ¿Por qué permite Dios que vengan los problemas? Dios gobierna al problema, gobierna su boca con freno y hace que le obedezca. Esos problemas nos traen a un compañerismo más íntimo con Dios. No vino un arco iris hasta que viniera el diluvio, después que Noé fue forzado a esa condición en que estuvo, flotar 40 días con sus noches bajo una tormenta y el arca cabeceando sobre las aguas, y después que terminó el diluvio, él vio el arco iris por primera vez, el pacto de esperanza, el pacto de promesa. Después que hubo pasado por la tribulación, vio la promesa. Génesis capítulo 7. Así es que uno ve la promesa después que haya pasado por la tribulación. ¿Debo ser llevado al cielo en un lecho de flores de paz, mientras otros pelearán para ganar el premio y navegarán por mares tormentosos? Nosotros pedimos comodidad y paz, pero Dios nos da lo mejor que puede darnos, pruebas y tribulaciones. Eso es mejor que comodidad y paz. Nuestro bienestar está más allá del río. Párrafo 24. No sucedió hasta que los jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego, cuando les vino una de las pruebas más sobresalientes y vieron a uno como el Hijo de Dios entre ellos. Sus problemas hicieron que el Señor se presentara entre ellos para alejar el calor, pero no fue hasta que cayeron en el horno de fuego cuando apareció el Consolador. Daniel 3:19-25. Daniel había propuesto en su corazón que no se contaminaría con las cosas del mundo y fue pasado por una prueba. Si oraba a Dios,
lo echaban al foso de los leones. Y después que fue echado al foso de los leones, vio al ángel del Señor con él. Esa gran columna de fuego entre él y los leones. Entonces los leones no pudieron comérselo. Él había pasado por pruebas, tentaciones, problemas, y él sabía que su Dios era poderoso para librarlo de los leones. Daniel 6. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo sé, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Erie, en los párrafos 25 al 31. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Yo sé, párrafo 25. Abraham vio venir la sequía y la tierra volverse estéril, pero Lot se separó de él y se fue a vivir deliciosamente en el mundo. Abraham escuchó las quejas de sus siervos, pues no había hierba para él ganado, pero él se mantuvo en la tierra que Dios le había dado y le había dicho que morara en ella. Génesis 13. Entonces, un día, después que había sido probado hasta que su paciencia estaba ya para agotarse, ese día cuando terminó la prueba, habló cara a cara con Elohim debajo de un árbol. Después que hubo soportado sus pruebas y pasado por los problemas que tuvo que pasar, fue que Dios se le apareció en forma de hombre y sentándose le dijo que el nombre de su esposa era Sara y también le dijo que ella se había reído en la tierra a sus espaldas. Allí fue que Abraham lo llamó Elohim, después de las pruebas y tribulaciones. Génesis 18, 26. Oh, si la iglesia pudiera despertar hoy y darse cuenta que después de los problemas y las pruebas, las burlas y las demás cosas por lo que la iglesia pentecostal ha pasado, es que podemos ver a Dios en medio de nuestro haciendo grandes señales y maravillas. Después de los trabajos y problemas del día, después que todo haya terminado, entonces veremos a Jesús al fin. Él estará esperando por mí, Jesús tan justo y verdadero. En su hermoso trono nos dará la bienvenida al hogar después que el día haya terminado. Laboremos mientras el día dure. 27. Nos tomaría mucho tiempo de nuestro servicio en esta mañana mencionar a todos esos grandes hombres de fe, esos que pasaron por pruebas y vieron a Dios, pasaron por pruebas y vieron ángeles, revelaciones, señales y maravillas. Pero ninguno de ellos vio lo que vio Job. Todos aquellos hombres vieron ángeles, vieron a Dios y todas aquellas cosas, pero no vieron algo que les diera esperanza después de la muerte. Job vio la resurrección. Él vio lo que consuela cada corazón. Cuando lo vio, dijo: ¿quién dice que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? 28. Fíjense, todo estaba en su contra. Ni sus siervos le hablaban. Hasta su esposa era extraña para él. Allí estaba Job, sentado sobre ceniza, pasando por aquella gran prueba. La iglesia le dio la espalda. Solo fueron a él por 7 días y ninguno le consoló. Él debió haber visto la visión de la resurrección cuando clamó: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Oh, ¿quién diese que mis palabras fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé, yo sé. Job, ¿qué sabes tú? Yo sé que mi Redentor vive. Noten, no solo era alguien que vivía, sino que también era el Redentor para Job. 29. Bendito sea el nombre del Señor. Me contenta ser parte de esa resurrección. Somos parte de ella en esta mañana porque en nosotros mora esa vida que la produjo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué sabe usted? Yo no me estoy suponiendo esto. Hoy tenemos mucha suposición, pero yo sé que mi Redentor vive. Sí, Señor. Él vivía y era el Redentor para Job, mí,
pronombre personal, mi Redentor vive. ¿Qué sabes, Jot? ¿Qué viste en esa visión? Al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa fue la más grande versión. 30. Daniel asimismo vio un ángel. Igualmente los jóvenes hebreos vieron al Hijo de Dios. También Noé vio el arco iris. De la misma forma de Abraham vio a Dios cara a cara. Pero Job vio la resurrección. Él miró anticipadamente. Todos los patriarcas y grandes santos de la Biblia esperaron ansiosamente ese día, con seguridad por medio de visiones y revelaciones, que vendría un momento de resurrección. Nosotros podemos ver las grandes obras, el gran poder de Dios, las grandes cosas que Él pudo hacer. Usted no podría mirar al sol sin reconocer que ese es el poder de Dios que hace girar al mundo a su alrededor. No podría ver la primavera llegar sin reconocer que hay un Dios. Usted puede ver a Dios sanando al ciego y al sordo, pero ¿qué si eso fuera todo? Que después muriéramos y todo se acabara. Pero la resurrección fue lo que selló todo lo que Dios en la vida prometió. 31. Tiene que haber una crucifixión antes que haya una resurrección. Antes que la iglesia pueda ver el poder de la resurrección, antes que yo pueda ver un nuevo ministerio en mí, usted puede entrar a un nuevo compañerismo con Dios. Tiene que haber una crucifixión propia para que pueda venir una resurrección. Tenemos que morir a nuestros propios pensamientos, a nuestra voluntad y a todo lo que nos rodea. Tenemos que pasar por las pruebas y tribulaciones para que de nuevo podamos ver otra resurrección, una nueva vida. Antes de que un pecador llegue a ser un cristiano, primero tiene que morir para luego resucitar. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, hermana Janet, por favor, en los párrafos 32 al 38. Continuando con el mensaje, yo sé, párrafo 32. Antes que Abraham pudiera ver a Elohim, pasó 25 años de pruebas. Antes que los jóvenes hebreos pudieran ver al Hijo de Dios, tuvieron que ser echados al horno de fuego. Antes que Daniel viera un ángel, tuvo que ser echado en el foso de los leones. Antes que Job pudiera ver la resurrección, tuvo que perder todo lo que tenía. Entonces la vio por medio de una visión. Si Job pudo mantenerse firme en esa promesa por medio de una visión, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros después que Cristo ha resucitado de los muertos como las primicias de los que durmieron? Enviando al Espíritu Santo como un sello de promesa sobre nosotros, para que también nosotros podamos vivir, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Veamos su majestuosa presencia entre nosotros, haciendo las mismas señales y maravillas que hizo en la tierra y dándonos esperanza. Pero llegamos a la resurrección y nos quedamos sobre las cenizas. Salgamos de esas cenizas hoy con una nueva visión, con un nuevo poder, con una nueva determinación, que podamos ver a Dios en su poder. Veamos venir la resurrección. 33. Estamos en el tiempo de morir. Estamos sentados a las puertas de la muerte. La nación está a la puerta de la muerte. Rusia ha descubierto una nueva arma. Todos ustedes escucharon eso por la radio. Ya no tienen que venir aquí y explotar eso con una bomba. Solo tienen que traer algo hasta acá, infiltrar sus espías, lanzar una cosita en cada país y todo el mundo estará paralizado durante 24 horas. Pueden venir acá y cuando usted
despierte, habrá un enorme guardia ruso pateándole en el costado, apoderándose de su hogar, violando a su esposa y echando a sus hijos a la calle. Pueden hacerlo. No soltarán nada. Lo tienen. Nadie sabe lo que es. Todo está andando. Pueden usarla sin miedo porque nadie más lo tiene. 34. No sabemos cómo vendrá ni lo que va a suceder, pero sí sabemos que estamos sobre cenizas. La nación está sobre cenizas. El mundo está sobre ceniza. Por cuanto el mundo está sobre ceniza, me siento contento que el Espíritu de Dios pueda venir y podamos decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Algún día vendrá. Con razón, el poeta escribió: vivo me amaría, muerto salvo en el sepulcro mi mal enterró. Resucitó y me dio justicia. Un día él viene, pues lo prometió. 35. Antes de eso se necesitó un Getsemaní con gotas de sangre que brotaban por su piel. Se necesitó una agonía cruel en el Calvario. Antes que viniera la prueba del Dios eterno que podía levantar a los muertos, se necesitó un Getsemaní en un calvario para originar una resurrección. Seguro que sí. ¿Cuán desilusionados estaban los apóstoles aquella mañana, al punto que Pedro dijo: estoy desanimado. Creo que regresaré a la pesca. Lo he visto. Ellos tenían grandes esperanzas y creían hasta que llegó aquel momento oscuro. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba trayendo a los apóstoles a la ceniza, a un lugar donde la fe de ellos podría ser confirmada. 36. Pedro dijo: yo lo he visto hacer grandes milagros por todo Galilea, pero está muerto y frío en la tumba. Creo que bajaré hasta el mar esta mañana. Voy a echar la red y a pescar. Así puedo mirar el mar y recordaré cuando él nos esperaba en la orilla. Juan 21. Los apóstoles dijeron: vamos, nosotros también contigo. Estaba triste. Habían llorado hasta que sus ojos se hincharon. 37. ¿Cómo sabemos nosotros pasar por esos momentos? ¿Cómo lo sabemos? Todos nosotros estamos familiarizados con esas cosas. Recuerdo cuando sepulté uno de mis seres queridos sobre aquella colina llamada Easter, en el cementerio de Walnut Ridge. Allí sepulté a mi hijita. Había llorado tanto en los brazos de mamá, al punto que ya no podía llorar más. Había hecho todo lo que sabía. Entonces tomé una pistola para cometer suicidio. Estaba pasando por tal momento. Fue en esa hora, en aquel cuartito. Estaba de rodillas cuando los cielos se abrieron y la vi en el esplendor de la inmoralidad. Fue en esa hora que sentí sus brazos sobre mis hombros y me dijo: Bill, tú no entiendes. Nosotras estamos mucho mejor que tú. Párrafo 38 para finalizar. Vea, se necesita una crucifixión. Se necesita exprimir una flor para sacarle el perfume. Se necesita apretar una vida para sacar lo mejor que hay allí. Por eso fue que Jesús tuvo que ser molido para sacarle lo que él tenía
Antes de la crucifixión, él no pudo pararse y decir: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Pero después de la crucifixión pudo pararse y decir: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Pero, ¿qué produjo? ¿Pero qué lo produjo? Se necesita una crucifixión primero. Se necesita la tribulación y el desánimo de los apóstoles. Ellos habían visto a su Salvador, el mismo que habían amado, lo habían visto levantar muertos, lo habían visto hacer eso. Entonces pensaron: allí está, el mismo en esta mañana. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 39 al 45. Ellos solo habían visto abrir los ojos de los ciegos y discernir los pensamientos de los corazones de las gentes. Ellos dijeron: ¿cómo sabía él que venía por él? ¿Por qué no supo que Judas lo traicionaría? Si podía discernir sus pensamientos, ¿por qué no supo que los soldados venían por la mañana con espadas y palos para atraparlo? Fíjese, el diablo estaba trabajando en ellos, los estaba poniendo sobre cenizas. Perdón. Fíjese, el diablo estaba trabajando en ellos, los estaba poniendo sobre cenizas. Ellos iban a ser testimonio de: yo sé, no, yo supongo, o quizás será así, sino: yo sé. Recuerden, esas pruebas vienen sobre usted de la misma manera, para que usted no diga: bueno, quizás sea verdad, tal vez la escritura es verdad, puede que la sanidad divina está correcta, quizás el Espíritu Santo sea correcto. Cuando usted pasa por esa experiencia, sale de esa ceniza y recibe la revelación de Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces puede gritar: yo sé que mi Redentor vive, porque vive en mí. Párrafo 40. Pedro dijo: voy a pescar. Los apóstoles añadieron: vamos nosotros también contigo. Allí estaban ellos sobre cenizas, en medio del mar, y el problema seguía. Pudo escuchar a uno de ellos decir: Pedro, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo morir un hombre como ese? ¿Cómo pudo ser sepultado de la manera que lo fue? ¿Cómo pudo dejar que lo escupieran en su rostro, le arrancaran la barba y le pusieran esa corona de espinas sobre su cabeza? ¿Cómo pudo hacer eso y continuar siendo Dios? No lo puedo entender. ¡Qué desilusión! 41. Pero de repente miraron hacia la orilla y vieron lo mismo que Job vio 4,000 años antes, la misma clase de revelación que tuvo Job. Allí estaba el Redentor, vivo y nuevo, parado en la orilla. Había hecho fuego y había cocido pescado sobre la brasa y los invitó. Jesús ha servido una mesa donde los santos de Dios se alimentan. Él invita a su pueblo escogido: vengan a cenar. Con su maná nos alimenta y suple todas nuestras necesidades. Oh, qué dulce cenar con Jesús todo el tiempo. ¿Cómo podemos meditar eso? ¿Cómo se necesitan esas grandes cosas? Párrafo 42. El apóstol Pablo, aquel gran apóstol que pasó por sus momentos de problema, cuando fue testigo de la muerte de Esteban, entre paréntesis, Hechos 7:54-60. Él vio su rostro levantado hacia el cielo mientras las piedras le golpeaban y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pablo sostuvo las rocas que lo pusieron sobre cenizas durante semanas, andando de aquí para allá. Su mente se había contaminado tanto que iba camino a Damasco, buscando una salida, como el hombre que busca una botella de whisky para matar sus penas. Él iba andando cuando una gran luz y una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entre paréntesis, Hechos 9, versículo 9
1:6, y él lo vio y reconoció que aquel era Jesús resucitado, el que él le había visto morir y estaba vivo de nuevo. 23. Oh, recuerdo mi propia vida en el camino de la destrucción, cuando oí esa dulce voz decir: yo soy Jesús, el que estuvo muerto y vivo para siempre jamás. Porque yo vivo, tú también puedes vivir. Desde ese entonces puse mi mano en la suya y he confiado en él pasando por momentos oscuros. Cuando llegue el momento que no puedo ver por dónde voy, confiaré en él. Todo cristiano tiene que pasar por esas pruebas. Todo creyente cristiano tiene que ser puesto sobre ceniza para que pueda salir con una experiencia: yo sé que mi Redentor vive. 44. No hemos venido aquí en esta mañana para sentarnos y hablar de un momento histórico, lo cual es verdad. Hemos venido con un testimonio en esta mañana. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Más allá de cualquier sombra y dudas, sé que se levantó de los muertos y vive hoy dentro de mí. Él es el mismo y yo soy de él y coheredero con él en el reino de Dios. La resurrección produce algo grande, una nueva esperanza. ¿La tiene usted en esta mañana? ¿Está en su corazón? ¿Sabe usted que su Redentor vive y hace que todas las cosas le ayuden a bien? 45. Usted dirá: hermano Branja, estoy aquí esperando la línea de oración. Dios está haciendo eso para bien. ¿Por qué nació ciego aquel niñito el otro día? Para que Dios pudiera ser glorificado y una ciudad fuese conmovida. Seguro, Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo sabe y nos pone sobre cenizas para mostrar su gloria. Así que en esta mañana les diré esto, amigos. Después de 30 años de mi ministerio, 30 años de trabajando en el campo, quiero dar mi testimonio. He pasado por desilusiones, he pasado por momentos cuando he perdido cosas, he llorado y rogado por ellas y no las he conseguido, pero he esperado pacientemente en Dios. Entonces veo que todo sale exactamente bien, obra para bien, produce la cosa correcta. Dios lo bendiga, hermanos. Shalom, mis hermanas y hermanos. El Señor. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la visión, un beso fue libre. La prisión, un preso fue libre, que el otro venció, Jesucristo en la cruz, el ladrón fue salvo el otro. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrar. Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, fui herido en la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló
acepto el pleno misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió mi esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para Efraín, oh, y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran canto de Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en el otro precio de su Cristo.
tengo pleno señor de los años de abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti y después para Manasés. Por el Mesías.